Tiro al Blanco con James Amaya Albarán. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores. Primer dardo, la jornada única en Pereira. ¿Una mentira o una realidad? ¿Una falacia o un engaño? ¿O un cuento chimbo de la administración del Juanpis Juanpis? ¿A qué me refiero? Es un dolor de cabeza definitivamente, es un desorden. En el Alfonso Jaramillo, una buena institución, pero manchado por el cooperativo. No basta el esfuerzo del rector Carlos Villalba para que todo salga bien en el Alfonso Jaramillo, porque el cooperativo no brinda la garantía como institución para concatenar y trabajar en unión. Deben esta vida y la otra. Hablo del cooperativo. Ole, y en cuanto a este tema, ¿qué dice el secretario de Educación, Daniel Perdomo? Pues no dice nada, porque es un gran ser humano, una gran persona, pero muy mal secretario de Educación. Coordinado y llevado de la mano de Satanás Arango. Entonces, supuestamente es un pelele, es decir, que de bueno pasa a ser malo. Muy pobre la educación en Pereira. Y Juanpis Juanpis no dice nada. ¿Por qué será? Diego Ramos a la cámara, marcamos cambio radical. Número 101. Segundo dardo, Fernando Salazar, una pequeña pregunta para usted, presidente del Sindicato de Trabajadores del municipio. Salga y responda, ¿por qué tanto proselitismo en su sede, llevando siempre a los mismos? ¿Acaso ustedes no reciben recursos del Estado? Sammy Mere Marún se mueve como pez en el agua en la costa, de la noche a la mañana. Ole, ¿y por qué? ¿Quién lo llevó? Dicen por ahí que lo llevó Germán Vargas Lleras. Blanco es, gallina lo pone y allá terminan los conservadores. ¿Qué es más fácil, interactuar con Álvaro Uribe Vélez o con Pastrana? Les dejo esa conclusión para el tema de la consulta popular. Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo pereirano. OPAN, Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira, capital del eje. Gobierno Nacional. AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. Doctor Juan Carlos Rivera Peña. Los partidos están creciendo en Risaralda, hoy por hoy, a cuestión de una semana de elecciones y menos de una semana de silencio electoral. Sí, James, la institucionalidad y la manifestación de la gente está dándose en las diferentes reuniones donde uno asiste, en los diferentes municipios. Yo pienso que va a haber una copiosa votación. Pues obviamente no se puede descartar el abstencionismo, pero lo que estamos tratando de hacer es que disminuya el abstencionismo en comparación con las pasadas elecciones, que es más o menos del 40%, si no estoy mal, James, ¿cierto? Sí. ¿La consulta del próximo 11 de marzo, su gente va a votarla? James, yo no he participado, he dejado en libertad todo ese tema. Nosotros estamos esperando reunir el Partido Conservador. Se había planteado una convención el 4 de marzo, una convención virtual. Hoy eso quedó aplazado, estamos a la espera de que nos convoquen, supongo yo que va a ser después de elecciones y ahí sí tomaremos las decisiones al respecto. ¿Usted qué haría hoy por la salud de Risaralda? Déjame, yo he sido claro con ello, yo sostengo que la intermediación debe eliminarse, pero lastimosamente el gobierno nacional tiene oídos sordos a todas las inquietudes que he manifestado y que hemos manifestado muchos congresistas. Esa intermediación causa estragos y es perversa. Y la modificación de la ley 100 debe ser inmediata. Esperemos y creemos que, y creo con confianza, que lo que se va a generar en el nuevo gobierno tiene que venir con una modificación a la ley 100. Usted en estos días, en su intervención de su balance de gestión estos 4 años, habló del Hospital San Jorge de prestar servicios de cuarto nivel y del Santa Mónica de tercer nivel. Eso es positivo.
pero me preocupa la administración de estos mismos hospitales. Bueno, James, yo tengo, hasta donde yo tengo conocimiento, son unos excelentes funcionarios, son personas de mucha experiencia como médica, como administrativa. Pienso que hay que estar atentos, y usted tiene la manifestar que hay inquietudes, y eso es válido y hay que absolverlas, y ellos tienen la obligación de comunicarle a la opinión pública las inquietudes que se manifiestan y manifestarles cuáles son, si están de acuerdo o son infundadas esas inquietudes. ¿Qué va a hacer desde el Congreso para el agro de Risaralda? Bueno, ese es un tema que me ha costado mucho, muy duro estos 4 años, porque nunca pude tener sino una sola cita con el ministro de Agricultura. El agro hay que potencializarlo, el agro es fundamental hoy y es el futuro de nuestro país. O sea, yo estoy convencido de que montando ese centro logístico en la Virginia, en Miralindo, que con el parque agroindustrial, que haciendo un turismo comunitario competitivo, vamos a fortalecer mucho el agro, y hoy, gracias a la gestión que hemos hecho con el gobernador del departamento, se han fortalecido las cadenas productivas. Que tenemos el reto para el 2018. Practica diariamente estos hábitos saludables. Realiza ejercicio. Acumula 150 minutos de actividad física a la semana. Consume más frutas y verduras y menos grasas, sal y azúcar. Elimina el consumo de tabaco y evita el consumo de alcohol. Lávate las manos con agua y jabón. Piensa positivo. Que tu única adicción sean las ganas de vivir. Y si vas a manejar, que sea sin una gota de alcohol. Cuarto Dardo, calle 19861, la dirección del Hotel Cataluña, el mejor hotel en pleno corazón de Pereira. Más de 40 cómodas y confortables habitaciones. Espectacular. Siéntase como en casa. Por ahí anda un periodistonto de padre y señor mío. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? Ah, que le habían hecho un atentado a un periodista de San Nicolás que tiene un blogcito. Ay, hombre, por fortuna no soy yo, pues yo soy de San Nicolás, pero no soy yo porque yo no ejerzo, a mí no me han hecho atentado ni me lo van a hacer, porque yo no ejerzo mi profesión torcido, yo soy derecho, no ultrajo, no maltrato las personas, yo hablo del político, del funcionario. No me pagan el recibo del agua, 30 o 40 mil pesos, y después salgo despotricando de esa persona. Yo no soy de esos. Yo no voy y los insulto y luego voy y les cobro. Canal Véalo es una empresa y hago mi oficio y mi trabajo al pan pan y al vino vino. No saco pecho diciendo que soy de universidad. Y me echan de todas partes. Este es el medio con más crecimiento en la región y me lo he ganado a pulso. Quería decir esto, que sigo vivito y coleando. Hoy el referente político es Canal Véalo, con Tiro al Blanco y hablando claro y sin tapujos. Yo no sufro envidias, cada uno que trabaje por lo suyo. Quinto Dardo. Hago así porque están angustiados y desesperados diciendo que, y siguen insistiendo que usted se va a bajar. ¿Se va a bajar de qué? ¿Del segundo piso de donde vivo? ¿Qué? Sí, sí, porque estamos aquí en la casa de Diego Ramos, está claro. No, yo también me río. Ah, pero sí, o sea, yo que son los opositores. Ah. Y sé también de dónde salen. Sí, sí. Comentarios. Rodando ando por Dos Quebradas. Rodando ando, bueno. ¿Sí o no? O sea, rodando ando por Dos Quebradas, consiguiendo esa gente que lo quiere usted tanto. Sí, señor, y no solamente en aquí en Dos Quebradas o en el área metropolitana, todo nuestro departamento, allá en los rincones más lejanos hemos llegado. Allá en el municipio, por ejemplo, les coloco un ejemplo, en San Antonio del Chamí, en Villa Claré, en Santa Cecilia, que son partes lejanas, nuestros límites con el departamento del Chocó,
hemos llegado y hemos estado, pues, en estos 26 meses que también estamos cumpliendo en el día de hoy, de estar en la calle escuchando a nuestros campesinos, escuchando la tercera edad, a nuestros comunales, al empresario, a los jóvenes, a los que tienen una discapacidad, a todo el sector, a todo el sector aquí en el departamento, porque es muy importante. Si pensamos estar en Bogotá construyendo leyes, pues también hay que escuchar y poder debatir oportunamente qué es lo que está pensando el pueblo. Menos mal a usted no lo invitaron a ese debate chirimoyo y chimbo que está haciendo el canal Telecafé, Claudia Ardila, que no sabe preguntar, y en el diario Lotú. Menos mal, afortunadamente, para que le digan a usted por qué no se puso el apellido, eso tiempo sobra. ¿Qué propuesta tiene usted para Risaralda? Entonces es una pregunta. En cuanto al tema del agro. Oiga, ¿usted por qué tira esos dardos? Porque eso es así de frente, mar. No. Bueno, respeto mucho su pensamiento. Gracias. Yo le quiero decir, James, aquí el tema de debatir la salud no es solamente para Risaralda, la salud es para todo el Colombia entero. Y estoy plenamente seguro que los congresistas de turno se dieron cuenta en cada una de sus regiones cuál es el problema en este momento número uno, la salud. ¿Y el agro también? La salud, no, voy para allá, en sí. Su orden. Y el agro, pues, es el motor, es el desarrollo de un país como Colombia, que a Dios gracias que tenemos ese privilegio y esa parte que es fundamental. Comida, la tenemos toda. Pero el campesino es el sector también, nuestros campesinos es el sector más olvidado. El que no tiene un mejoramiento de vivienda, se moja más adentro que afuera. El que no tiene vías terciarias. El que no tiene salud. Le quiero decir, en todo este recorrido me he encontrado 3 puestos de salud en varios corregimientos con el monte aquí. Lo que se utilizaba anteriormente, día martes, el día viernes, con la enfermera y el profesional que sabía el campesino que iban y le prestaban un buen servicio, eso no volvió a ocurrir. Lo que pasa con las vías terciarias, que el campesino, ¿usted recuerda caminos vecinales? Ajá. Sí, ¿quién era? Los mismos campesinos, a través del comité de cafeteros existía ese programa bonito. ¿Quién mantenía las cunetas bien, en buen estado? Las transversales, la poda. Los mismos campesinos a través de esos programas del gobierno nacional. Hasta allí tenemos que llegar, que si ese mismo joven que tiene derecho aquí en la ciudad a jugar en una cancha sintética, también que tengamos ese escenario allá en el corregimiento, allá en la vereda. Es que es falta de oportunidades, por eso el joven ya no quiere estar allá en la parte. Campo. Y el campo se envejeció por eso, por falta de oportunidades. De oportunidades, dígame, con un presupuesto de 4 billones para todo un país en la parte agraria, y cuando llevan la mitad del periodo, el gobierno central le dice, hay que quitarle 2 billones para trasladarlo para esta urgencia, para esto. Quedan 2 billones, pero para la, como se dice, para, domésticamente, para la guerra, sí, son 90 billones. Ahí, o sea, para el Ministerio de Defensa. Hay una desigualdad tremenda, donde deberíamos de estar ayudándole a esa mujer berraca que se levanta y que se va a labrar la tierra, que cultiva sus pollos, que cultiva todo lo que en esa huerta casera puede hacer en 1, 2, 3 cuadritas. Es que no es ayudarle a los ricos de este país. Y no soy de izquierda para que crean de una vez. No, es que todos los campesinos de este país, les quiero decir, tienen 1, 2, 3, 4, hasta 10 cuadritas. Pero aquí hay 4 o 5 ricos que son los dueños de las grandes arroceras, que son los dueños de las grandes empresas de caña, bueno, todo esto, toda esta parte. Y a veces esos recursos del mismo gobierno nacional no quedan sino centralizados en esos 4 o 5 familias. Es lo que hay que hacer, no centralizar el tema. La última, porque nos vamos hablando mucho y lo felicito. Ha mejorado mucho ese tema de la retórica. Enseñó usted. La última. Mensaje y decirle gracias a Dios y un mensaje para los risaldenses que lo van a elegir usted congresista. No, primero, como de costumbre, a mañana, tarde y noche, como se dice, gracias primeramente a Dios del cielo que nos presta la vida y nos da salud para estar con toda la energía de estar en la calle escuchando y transmitiendo también cuál es nuestro pensamiento.
es agradecerles que ese, el 11 de marzo, o sea, en 11 días, salgamos muy temprano a elegir los nuestros, démonos la oportunidad y démen la oportunidad también de estar en la Cámara de Representantes aportándole mucho a este país en la parte social, en la parte agrícola, en la parte que tanto necesitamos, y crean de que no los voy a defraudar, vamos a estar tocando puertas en el Congreso, tanto en el Congreso construyendo leyes también como en el gobierno central, que nos escuchen y que sepan también de que aquí va a haber una representación en el departamento. Y para votar por Diego Ramos, recordemos de que no sale ni la fotografía ni el nombre en el tarjetón. Cámara de Representantes, Cambio Radical, y al frente de Cambio Radical está el 101. No nos podemos salir del recuadro. Recuerde que vale una bolita, una X pequeñita, vale el nombre, vale una rayita, vale lo que quiera dentro de ese recuadro. Cambio Radical, número 101. Me despido con esta, me perdonan televidentes, C101 no es Diego Ramos. Que les quede claro. Que tenemos el reto para el 2018. Practica diariamente estos hábitos saludables. Realiza ejercicio. Acumula 150 minutos de actividad física a la semana. Consume más frutas y verduras y menos grasa, sal y azúcar. Elimina el consumo de tabaco y evita el consumo de alcohol. Lávate las manos con agua y jabón. Piensa positivo. Que tu única adicción sean las ganas de vivir. Y si vas a manejar, que sea sin una gota de alcohol. En el blanco, los cierres de campaña, como lo dije a principio de semana. Esta vez ya lo hace Luis Fernando Duque, candidato al Senado, que lo trae Vivian López Cubillos. Vean este mensaje. Amigas y amigos del Triángulo del Café, Caldas, Risaralda, Quindío. Soy el senador Luis Fernando Duque y quiero invitarlos para que el próximo 11 de marzo ustedes voten al Senado de la República, marcando la L y el número 22, por una Colombia y unas regiones en paz, con la experiencia al servicio de la gente. En el blanco, hombre, tengo que reconocer la labor de Juan Carlos Rivera que viene realizando. Doctor Juan Carlos, dígale a esos lavaperros que hay por allá, que hagan la campaña como es, que usted no necesita de campañas sucias. En el blanco, por favor, pero por supuesto, Nelson Palacio Vázquez es alcalde y candidato a la Cámara por el Partido Conservador. Viene haciendo su oficio, silencioso y calladito. En el blanco, Atlético Nacional ganó de visitante al Colo-Colo, Copa Libertadores de América. En el blanco, Alejandro Ordóñez, este 1 de marzo, estará en el departamento de Risaralda. Por fuera del blanco, mi mamá no me lo va a creer. Si a mí me van a vender un foro, que sepan qué significa foro. Si a mí me van a vender un debate, que sepan cómo van a vender un debate. Lo digo con respeto hacia la empresa, al canal regional Telecafé, hacia el diario del Otún y hacia Caracol Radio. Pero no hagan pendejadas con preguntas chirimoyas que no tienen ningún sentido. ¿Y usted por qué no se puso el apellido en la valla? No, con todo respeto, hagan las cosas bien hechas. Es que un foro o un debate son dos cosas muy distintas. Pero están haciendo preguntas por hacer preguntas. O son los protagonistas los medios de comunicación, o son los protagonistas los candidatos a la Cámara o los candidatos al Senado. Pero no tiene lógica, créanmelo, con todo respeto. Hagan preguntas claras y contundentes. No soy quien para decirlo. Pero doctora Gloria Beatriz, a usted acá le he dicho, me le quito el sombrero. Pero con este debate chimbo, créanmelo que es más protagonismo de los periodistas que dan y dan vueltas para que los protagonistas sean los candidatos. Esta vez es lo contrario. Qué lástima. Hombre, una pregunta clave. El tema de salud. Senador Sammy Meré Marún, si usted defiende la salud en Risaralda, ¿por qué hay tanta corrupción en la S Hospital Santa Mónica de Dos Quebradas? Doctor Carlos Eduardo Toro, ¿usted qué piensa
realizar para el sector turístico del municipio de Santa Rosa, aunque no lo hizo cuando fue alcalde, pero no preguntarle de la seguridad hoy, porque cuando él fue alcalde pasaba lo mismo. No estoy enseñando a preguntar, sepan preguntar. Quiero que esta noche usted me haga el amor. Fiestas aniversarias Mistrato Risaralda, 93 años, del 16 al 18 de marzo, viernes 16, rumba joven. DJs, animación en vivo y hora loca. Sábado 17, orquesta de Confamilia Risaralda. Baby y su show popular. Adiós, amor. El Cuarteto Imperial. Domingo 18, Canta Pisteros, dueto revelación. Cuando vivas conmigo. No Los Hispanos del Ayer. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? John Jairo Pérez Donebrio. Ahí viene el negro del WhatsApp. Jesse Uribe. El corazón es que no. Y Luis Mateus. Siento que muero por ver. Invita Francisco Javier Medina, alcalde. Patrocina Aguardiente Antioqueño Sin Azúcar. Presenta Carlons Producciones. Seguimos con Tiro al Blanco. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está a la mira es porque no es visible. Hasta luego. Tiro al Blanco con James Amaya Alvarán.